¿Sabías que para la Sociedad de la Nieve los actores llegaron a perder más de 20 kilos? He tenido la suerte de poder hablar de esto con el director Juan Antonio Bayona y con Simón Gempe, el actor que interpreta a Coche. Y de una foto a la otra, casi 17 kilos. O fueron sometidos a un tremendo plan de ejercicios y una estricta dieta. Ellos seguían unos exámenes semanalmente. Pero antes de bajar, para acentuar este contraste, primeramente tuvieron que subir de peso. Empiezo a filmar la película 9 kilos arriba de mi peso normal. Ya ahí arranca la dieta en realidad. Y luego, bueno, me voy mucho más abajo de lo que es mi peso normal. Y como os imaginaréis, estar tan por debajo de tu peso sumado al frío extremo de Sierra Nevada. Muchos actores que se enfermaban y que por ahí un día faltaban y después al otro ya tenían que ir a rodar y íbamos a rodar medio enfermos. Pero lejos de abandonar, los actores estaban tan implicados que, sin contárnoslo, ellos por la noche cuando volvían del rodaje consiguieron entrar al gimnasio. Forzábamos la puerta del gimnasio porque era la 1 de la mañana y ya estaba cerrado y nos poníamos a caminar en la cinta 1 hora, 2 horas. Y fue este frío y el hambre que pasaron lo que hizo que los actores pudieran al menos llegar a imaginarse las terribles condiciones a las que estuvieron sometidos los supervivientes.